nombre es Matías Jure, soy ingeniero agrónomo y les voy a mostrar básicamente en qué consiste el tema de huertas urbanas. Como verán acá hay varios diseños de huertas. Esta es una huerta o mesa de cultivo porque tiene la altura de una mesa. La idea surgió hace unos 2 años y medio con una huerta que hice en la casa y hace 2 años que empecé a diseñar huertas como para vender. Este tipo de huertas son las que más se venden y bueno, el precio depende de las medidas. En primer lugar, le voy a mostrar todo lo que necesitamos para empezar la huerta. Necesitamos herramientas, necesitamos semillas, necesitamos plantas y necesitamos un poco de conocimiento. De las herramientas que más se utilizan son, se puede utilizar la palita, se puede utilizar el rastrillo y se necesita una regadera. Esas son las herramientas principales. Las plantas que podemos cultivar son todas las aromáticas prácticamente. Se pueden cultivar hortalizas de hojas, se pueden cultivar especies medicinales o remedios refrescantes. Acá, por ejemplo, tenemos romero, tenemos ruda, tenemos ají. Esta es una planta de manzanilla, acá tenemos tomate y acá tenemos una planta de coliflor. Prácticamente se puede plantar todo. Ya es cuestión de que el dueño elija lo que más le gusta y también a medida que pasa el tiempo uno va a ir viendo qué es lo que más conviene y qué es lo que más práctico le resulta. Bueno, en primer lugar, para empezar la huerta hay que preparar el suelo. El suelo se puede empezar con una base de arena gorda, como le llaman, que es una arena que se consigue en muchas partes. El problema con esta arena a veces es que viene con trozos duros que esto tenemos que ir sacando. Bueno, ahora le voy a empezar a mostrar todo el proceso del cultivo de hortalizas y especies aromáticas. Hay que preparar el suelo. El suelo tiene que ser un suelo bien drenado. Se puede utilizar arena gorda y a esa arena gorda se le agrega mucho abono. En general, las plantas necesitan muchísimo abono, muchísimo nitrógeno. Es importante sacar, en primer lugar, todos los cascotes, toda la mugre, la suciedad que tenga la tierra, que tenga sustrato. Esto es para facilitar el trabajo, la preparación del suelo para que las raíces puedan crecer mejor y para que la planta después sea más productiva. Generalmente en la tierra ahí vienen cascotes, vienen pedazos compactados que son muy duros. Pueden venir un poco de basura, puede venir bolsa, puede tener vidrio. Entonces es importante sacar todo y bueno, remover que la tierra esté bien franca, bien aireosa. Después se le puede empezar a agregar abono. Este es un abono orgánico, es mezcla de estiércol vacuno con tierra, con mantillo de monte. Más o menos se pone 30% abono y 70% de tierra colorada. Este abono se puede preparar en la casa, se puede comprar en los viveros, generalmente venden los abonos. Diferentes tipos de abono. Este es un abono que se puede utilizar tranquilamente en una huerta. Este se mezcla bien con la tierra colorada. Un poco más de arena gorda, porque el exceso de abono ya puede crear problemas. El exceso de nitrógeno puede ya enfermar a la planta o pueden surgir diferentes tipos de problemas. Así que el sustrato tiene que ser algo bastante equilibrado. Cuando, una vez que esté bien lleno, va a tener casi 200 a 250 kilos de sustrato. Nosotros nos encargamos de, aparte de hacer todo este trabajo que estamos haciendo ahora, de construir las huertas. Tenemos un taller donde construimos las huertas. Las huertas se hacen de material reciclado o pallets, que en muchos casos se tiran o se queman y no se aprovechan. Entonces nosotros aprovechamos ese pallet que se desperdicia. Hacemos todo el proceso de la construcción hasta la instalación de la huerta, la plantación de las plantas, la siembra de las semillas. Y también damos un pequeño asesoramiento, un seguimiento de las huertas que vamos entregando. En las redes sociales estamos a full.
en Facebook, Instagram y en el Twitter. La página de Facebook sería Huerta Urbana todo junto. Hay que escribir todo junto. En el Twitter sería Huerta Urbana PI y en el Instagram sería Huerta Urbana. Ahí siempre tenemos mucha información. O si no, me pueden llamar a mí, que mi número es 0974-488-514. Para cualquier tipo de consulta, pueden llamarnos o pueden escribirnos. Una vez preparado el suelo, el sustrato, ya nos queda elegir las plantas que queremos tener en la huerta. Como estuve explicando anteriormente, las opciones de plantas son muchísimas. Podemos optar por tener solamente plantas aromáticas, podemos optar por tener hortalizas de hojas, podemos optar por tener algunas especies que den frutos como el tomate o el locote. Así que ahora vamos a empezar a plantar estas plantas. Se dice plantar cuando ya es una planta adulta y se dice sembrar cuando se siembran las semillas. Así que ahora empezaremos a plantar las plantas. En la huerta se pueden poner todo tipo de plantas, solamente que hay que saber más o menos el tamaño de esa planta una vez que sea adulta. Si esa planta tiene un radio de 20 centímetros, entonces estás ubicando entre una planta de esa especie y otra planta de esa especie, vas a estar ubicando a 40 centímetros, ya que cada planta ocuparía un radio de 20 centímetros. Para calcular la distancia entre plantas y plantas, más o menos se calcula una cuarta entre planta y planta, a modo general. Pero es importante más o menos investigar acerca de la planta que uno va a cultivar. Al investigar, uno se va a enterar de la medida de la planta. Hay plantas que miden un metro de altura, hay otras que miden 30 centímetros de altura, tienen un radio así de más o menos 30 centímetros, 20 centímetros. Así que varía mucho. Tenemos burrito, que es otra especie para tereré, o para mate. Podemos poner un poco de frutilla. Las especies que son rasteras o colgantes se pueden poner en los bordes. Tenemos orégano. Acá tenemos menta. Este es ají picante. Y este es hierbabuena. Acá tenemos un poco de romero. Bueno, una vez que ubicamos las plantas, empezamos a plantar, ¿verdad? Tenemos que romper esta bolsita, esta maceta de plástica. Y con el mayor cuidado tenemos que sacar, como para que no se destruyan las raíces. Bueno, el siguiente paso sería plantar esto. Esta es una planta de cedrón. Tenemos que sacar con mucho cuidado la maceta plástica a fin de no romper, de no perjudicar la planta a las raíces. Esta es una planta de menta que lo podemos ubicar en una esquina o en un borde, ya que la planta se cuelga bastante bien. Es rastrera y también es colgante. Realmente pensarán que está todo muy encimado. Si las plantas llegan a su tamaño, a su mayor tamaño, la verdad que se va a encimar todo. Entonces es importante que si el dueño de la huerta quiere tener mucha variedad, que le cuide, que le pode si hace falta, como para poder tener muchas plantas y bueno, disfrutar más de la huerta.
Yo recomiendo tener, en primer lugar, las aromáticas. Las aromáticas son especies que uno no utiliza masivamente. Uno solamente utiliza cuando para preparar ciertas comidas. Y al contrario, al revés sería con las lechugas o con el tomate, por ejemplo, que es algo de consumo masivo. En el caso del tomate, uno, para que salga un tomate, espera 3-4 meses y en un ratito uno consume todo el tomate producido. Esto, por ejemplo, es romero y se utiliza para condimentar carnes. Entonces uno una vez a la semana máximo usa. Las aromáticas y las especies, los remedios refrescantes. Hay gente que utiliza la hierbabuena. Además, pues, se puede tener perejil, se puede tener cebollita. Esto es orégano. Se utiliza para casi todas las comidas, ¿verdad? Aparte, se puede poner. Hay gente que utiliza la hierbabuena. Además, pues, se puede tener perejil, se puede tener cebollita. Esto es canje y esto se puede utilizar principalmente para mate. Hay mucha gente que utiliza el mate y, bueno, probablemente también se utilizan para el preparado de comida. Esto es manzanilla. También muy utilizado en el mate. Estas son plantas de cebollita, muy muy utilizadas en las comidas, que muchas veces uno está queriendo usar cebollita y no está teniendo en la casa, y el tener que ya comprar de repente causa mucho estrés, salir de la casa por una hoja de cebollita. Entonces, en ese caso es que resulta muy práctico contar con un lugar donde tener las plantas y bueno, poder proveerse. Esto ahora queda un poco elevado todavía porque después se llena esto con tierra, se puede llenar con un sustrato, se puede continuar llenando hasta que quede al borde, entonces ya esto ya se tapa. Estas plantas se pueden conseguir, casi todas se consiguen semillas, o se pueden conseguir ya plantas hechas que en los viveros generalmente venden, o de repente la cebollita uno puede hacer de los brotes que sobran en la cocina. Si la cebollita es fresca, uno compra una cebollita fresca. Entonces uno corta, saca las hojas y ese brote puede, esas raíces puede volver a utilizar. Acá vamos a poner una planta de hierbabuena. Esta es una planta frutilla. Bueno. Ya prácticamente están todas trasplantadas las plantas, ¿verdad? Ahora queda rellenar esto con un poco más de tierra y se puede agregar una capa de humus al final. Porque el humus es un abono súper, súper puro. Es uno de los mejores abonos. Además de que es muy bueno el humus nutricionalmente, no tiene semillas de maleza. Entonces, al poner una capa en la parte de arriba, las malezas que salgan ya van a ser mucho menos. Hay espacios libres, se pueden tirar semillas y lo podemos hacer, realmente lo podemos hacer acá una vez que llenemos la huerta con el sustrato. Como le comenté anteriormente, si es que disponemos un espacio, entonces podemos usar ese espacio para sembrar algunas semillas. Bueno, para sembrar semillas es importante ver el diámetro de la semilla,
como para introducir la semilla y que no esté demasiado profundo, que sea que después no salga. Se puede hacer una línea de 1 centímetro y en eso se deposita la semilla. Esta semilla es rúcula. Bueno, y algo fundamental ahora es el tema del riego. Cuando regamos, las plantas más adultas se le puede tirar una buena cantidad de agua. Ahora en los lugares donde pusimos semillas hay que ser un poco más delicado, hay que tener más cuidado, porque esas semillas, si uno le tira mucha agua, se pueden mover del lugar y si salen a la superficie después no van a germinar. A las plantas de tomate se le pone un tutor como para que, o una guía, ¿verdad? Como para que la planta se sujete, tenga más fuerza, porque una vez que empieza a tener tomate se vuelve muy pesada y el tallo muchas veces no resiste. Entonces se pone un tutor que puede ser una estaca, un palo, lo que sea, y esto se ata. Bueno, como verán, para el tutorado se simula un 8, como si fuera un 8, y ahí se ata. Este sistema hace que no ahorque al tallo. Bueno, estos son los indicadores. En esto podemos escribir los nombres de las plantas. O sea, no sé, que uno tenga muchísima memoria, se va a memorizar todas las plantas que estén acá, pero siempre es importante poner los nombres. Paraguay. Cedrón Paraguay, y lo ubicamos ahí. Entonces vamos indicando los nombres de las plantas. Orégano. Y le clavamos ahí. Y estos son cartelitos plásticos que generalmente se consiguen en... Este, por ejemplo, yo recomiendo, estos más grandes se pueden usar cuando uno siembra semillas. Entonces uno pone, por ejemplo, rúcula, y ponemos acá siembra. Indicamos la fecha. Y acá podemos poner, por ejemplo, podemos poner el nombre de la especie, ponemos siembra con la fecha y ponemos germinación. Entonces esperamos, vemos cuándo germina. La rúcula generalmente germina a los 3 días. Entonces, una vez que germina, podemos anotar para tener un dato más y para ir aprendiendo acerca de la especie que vamos cultivando. Para resaltar de vuelta las cosas más importantes. En primer lugar, tenemos que saber del tiempo que disponemos, porque al empezar la huerta, bueno, después tenemos que dedicarle un tiempo como para el cuidado. En segundo lugar, tenemos que elegir el lugar correcto, que sería un lugar, tenemos que acordarnos que en Paraguay hace muchísimo calor, así que es recomendable, por ejemplo, ubicar la huerta abajo de algún pequeño árbol, arbolito, arbusto, lo que sea, a fin de que esté protegido durante las horas más calientes del día. Después ya empezamos con el tema de la instalación de la huerta, donde se prepara el suelo, el suelo tiene que estar bien abonado, se eligen las plantas que uno prefiera, y bueno, empezar a investigar. Ahora, por suerte, la información está accesible para todos. Uno escribe en un buscador, por ejemplo, romero, y te va indicando los cuidados para el romero. Por ejemplo, el romero es una planta que no necesita mucha agua como otras, así que hay que tener ese cuidado de no hacer un cuidado muy general, tiene que ser un cuidado un poco más específico para cada planta. Así, de esa forma vamos a tener mejores resultados. Esta huerta ya está más o menos instalada, terminada. Esta es una huerta horizontal. Esta tiene 80-90 centímetros de altura. Además, en esta huerta hacemos huertas convencionales, que son las huertas que van en el piso, y el sustrato lo contenemos con tabla. También tenemos huertas verticales, que van colgadas a la pared, y otros modelos de huertas que sirven para, son más específicas para tomate o plantas un poco más grandes. Además, esto se le puede agregar, por ejemplo, abajo de la huerta hay un espacio que puede ser utilizado para guardar herramientas, para guardar abono, o también se puede utilizar para, nosotros tenemos diseños, modelos de huertas que son huertas en la parte de arriba, y en la parte de abajo hacemos una pequeña casa para perros, por ejemplo.
o se puede, por ejemplo, hacer la huerta arriba y abajo se puede hacer un pequeño gallinero. Entonces uno va combinando y de a poco va teniendo ya una mini granja en la casa. Puede buscarnos en el Facebook, estamos como Huerta Urbana. Tienen que escribir todo el nombre junto, Huerta Urbana, todo junto, y ahí nos van a encontrar. Nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en el Instagram. Además pueden llamarnos, el número de teléfono es 0974-488-514. Y pueden hacer todas las consultas que quieran. A toda la gente de Sello Nacional, muchísimas gracias por venir a mostrar esto al público. Esto es una tendencia ya que en muchas partes se está implementando. Así que muchísimas gracias.